Hola a todas, ¿cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien. Como veis, hoy os traigo este canesú. Voy a explicaros cómo lo hago, ya que en Instagram os dejé una foto preguntándoos que si os gustaba. A mí la verdad que me parece un canesú muy bonito y es sencillo, pero a la vez viste mucho y la verdad que a mí me gusta. Entonces, como lo iba a usar, os pregunté si os gustaría verlo en el canal y casi todas me dijisteis que sí. Entonces nada, ya os lo he grabado y como vais a ver es muy 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 sencillo de hacer. Lo único hay que pillarle el truco a los ochitos, que es muy rápido. Cuando le pillas el truco, haces el canesú en un momento. Y lo bueno es que lo podéis usar para lo que queráis. Ya que lo queráis hacer un jersey en manga corta, en manga larga, un canesú, eh, una chaquetita, mmm, un pelele, un vestido lo que queráis, lo podéis hacer como más os guste. Entonces, nada, yo os voy a explicar cómo hago este canesú, en este caso este es de la talla de 1 a 3 meses, y más adelante os dejaré más tallas para que las tengáis en la descripción, tanto de 3 a 6 como de 6 a 9, 9 a 12, para que las tengáis y lo podáis mirar. En descripción os voy a dejar toda la información de todas las hileras, cómo se va haciendo. Los puntos, etcétera. Yo en este caso uso agujas del 3 y estoy usando una, un hilo de hobby que os lo digo en el vídeo que es para aguja de entre el 2 y medio y el 3 y medio. Entonces, yo uso aguja del 3 y ahí os explico cómo lo hago. Eh, para este canesú, yo en este caso solo lo hice con un ochito porque me parece mucho más sencillo para empezar, pero se puede hacer con dos ochitos que si os gusta este vídeo. Os haré otro explicándoos cómo se hace esta sisa con dos ochitos, pero me parece mucho mejor empezar por uno y ya después avanzar y e ir a los dos ochitos en la sisa. Así que nada, yo espero que os guste muchísimo el tutorial. Si es así, que le deis a like. Y si tenéis alguna duda, me lo escribís en comentarios, que yo os contesto encantada. Y también, si tenéis alguna labor de los vídeos que voy subiendo, Podéis mandarme una foto a mi Instagram, que la verdad me encanta cuando me mandáis fotos de vuestras labores. Me siento muy gratificada, ya que para mí realmente esto es un hobby y yo dejo mucho. Ahora mismo no estoy casi subiendo vídeos porque estoy muy liada y aparte tengo miles de proyectos empezados. Si os enseño mi bolsa de labores, está llena, llena, llena. Entonces no me da tiempo a grabar. Además que ahora estoy un poco más liada y me cuesta mucho. Pero bueno, intento sacar tiempo para subiros vídeos porque la verdad me encanta cuando me mandáis mensajes diciéndome que muchas gracias, que muy bien explicado, de verdad, os lo agradezco millones porque es lo que me llena ver vuestros comentarios de que os gusta y que me entendéis. Así que si tenéis alguna foto de vuestras labores, de los vídeos que yo voy subiendo, me encantaría que me las mandaseis a mi Instagram y así yo las comparto. Tengo una carpeta en destacados donde tengo todas las labores que me van mandando, así que las guardo ahí. Entonces, nada, que muchísimas gracias y os dejo con el tutorial que espero que os guste muchísimo. Bueno, para hacer el Canal lo que voy a utilizar es unas agujas del 3, eh, mi set que tengo aquí, todas las agujas laneras, tengo agujas también normales, las tijeras, un metro centímetro y voy a estar usando este algodón que es de hobby, de la gama Rainbow, que es algodón 100%. Y pone que es para agujas de entre el 2,5 y el 3,5. A mí con este me gusta usar agujas del 3. Son 50 gramos 670 metros. Y es el color 60. Y yo estoy usando el del lote 133. Este algodón, la verdad que lo empecé a probar ahora y me gusta, pero prefiero el safran. Eh, de los algodones que he usado... El que más me gusta es el safran, pero bueno, este la verdad que también está bastante bien. Entonces voy a empezar a explicaros cómo hago yo el canesú con ochitos. Pues lo primero que tenemos que hacer para empezar el canesú es montar los puntos. Yo en este caso, con estas agujas del 3 y este hilo, voy a montar 82 puntos, que más o menos son unos 29,5 centímetros. Esto depende de cada una porque igual para mí 82 puntos son 29,5 centímetros, pero igual a otra persona 82 puntos sale muy grande. Entonces para eso hay que hacer una muestra que puede ser de 5x5, de 10x10, montar X puntos los que te den en esos centímetros y cuando sepas los puntos que tienes en esos centímetros... Lo cambias a 29,5 centímetros y los puntos que te dé son los que puntos que hay que montar. Entonces yo voy a montar 82 puntos y os voy a enseñar cómo los monto yo, por si nunca me visteis. Yo lo que hago es con, los, con estos dos dedos le doy vuelta al hilo. Siempre yo el cabo que tengo a la izquierda es el del principio de la madeja o del ovillo. Entonces lo que hago es darle vuelta. Y sacar el cabo por el medio, lo meto en la aguja y estiro. Y este sería mi primer punto. Entonces, con el hilo que va al ovillo, con este dedo, lo meto por debajo, envuelvo el dedo en el hilo y meto la aguja por el medio y paso el otro hilo por encima. Y saco. Siempre los primeros puntos los voy sujetando porque lo que no quiero es que se me vayan montando como a diferente altura. Me refiero a que lo que quiero es que vayan todos prácticamente igual porque si no luego cuando lo empiezas a tejer queda muy feo. Entonces vuelvo a repetir. Paso y saco. Envuelvo el dedo, meto la aguja, paso el otro hilo por encima y saco. Y así voy a ir montando todos los puntos que en total para mí son 82. Ya tengo los 82 puntos montados y lo que os decía antes de que a mí me gusta que queden todos los puntos igualados me refiero a esto. No sé si se ve bien. Pero están todos los puntos por abajo a la misma altura. Entonces cuando tejemos esto se va a ver mucho mejor que si un punto está aquí arriba, otro abajo, otro hacia el otro lado. Entonces queda mucho mejor. No hace falta que la hebra que nos queda suelta que sea muy larga, porque esta no la vamos a usar para nada. Simplemente la vamos a esconder. Entonces después, al final, cuando ya tenga la labor hecha, simplemente voy a cortarla un poco y la voy a esconder. Entonces no pasa nada porque nos quede, en este caso a mí me quedó bastante larga, pero no pasa nada si nos queda un trocito más pequeño porque realmente vamos a esconderlo. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar a tejer a punto bobo. Punto bobo es... Todo del derecho, tanto en el derecho como en el revés de la labor. Entonces empiezo a tejer mi hilera de montaje y el primer punto en esta hilera, al haberlos montado, sí que lo voy a tejer. Pero en el resto de hileras o vueltas, si vosotras lo contáis por vueltas, pues no lo tejo. Eh, voy a aclarar que para mí una hilera son dos vueltas. Una, cada vuelta es una vuelta en el derecho de la labor y otra vuelta en el revés de la labor. Las vueltas en el derecho siempre son impares y las vueltas en el revés de la labor siempre son pares. Entonces, una hilera constaría de dos vueltas, una por el derecho y dos por el revés. Eh, yo prefiero contarlo en hileras, pero cada uno lo cuenta como quiere. Entonces, si por ejemplo yo digo que voy a tejer dos hileras, que son las que voy a tejer ahora, voy a tejer la primera que está de montaje y la segunda que sería nuestra primera hilera de la labor. Serían en total cuatro vueltas y empezaríamos a dividir la labor en lo que sería espaldas, sisas, delantero y mangas. Empezaríamos en la quinta vuelta. Que sería para mí el comienzo de la tercera hilera. Entonces voy a seguir tejiendo esta primera hilera que es la de montaje. Voy a ir tejiéndola, que para mí es la más complicada porque, como aprieto bastante los puntos, pues tarda un poco más. Entonces, nada, voy a seguir tejiéndola, voy a tejer la segunda hilera, y cuando voy a empezar la tercera, que sería la quinta vuelta, vuelvo y os enseño cómo separo los puntos para cada parte. Bueno, ya estoy en el comienzo de la tercera hilera. Aquí como veis tengo la primera, que es la de montaje, la segunda y estoy en el comienzo de la tercera. Y voy a medirlo para que veáis. Bueno, aquí veis que son... 29 centímetros con 5 cm. entonces ahora lo que voy a hacer es las divisiones voy a hacer un ojal voy a voy a tejer los puntos de la espalda la sisa manga sisa delantero sisa manga sisa y la otra espalda entonces para empezar, lo que voy a hacer es tejer tres puntos. El primero lo paso sin tejer y tejo dos puntos. Entonces sería uno sin tejer, un punto y dos. Y ahora hecho una hebra y tejo dos puntos juntos. Y ahora, después de tejer estos dos puntos juntos, voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora esto sería la espalda. Voy a empezar con el primer dibujo de sisa. Así que hecho una hebra, pero como el siguiente punto lo vamos a tejer del revés, esta hebra lo que hago es envolverla en la aguja y ahora tejo un punto del revés. Bajo el hilo y tejo un punto del derecho. Hecho una hebra, tejo un punto del derecho. Subo el hilo y tejo un punto del revés. Y sin bajar el hilo voy a tejer 10 puntos que serían de manga. Y así aquí formaré una hebra que sería un calado de la sisa. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. 2, 4, 6, 8 y 10. Vale. Vuelvo a echar el hilo por encima para hacer, bueno, echando una hebra, pasando el hilo por encima y retorciéndolo o envolviéndolo en la aguja, tejo un punto del revés, bajo el hilo, tejo uno del derecho, hecho una hebra, tejo otro del derecho, subo el hilo, tejo uno del revés y sin bajar el hilo voy a tejer 22 puntos. Entonces, empiezo. 1 2 3 4 5 6 7 Aquí tengo

Voy a contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Vale, vuelvo a hacer otro dibujo de la sisa. Entonces echo el hilo por encima para la hebra y lo envuelvo en la aguja, tejo el punto del revés, bajo el hilo, uno del derecho hecho una hebra, dejo otro del derecho, subo el hilo, uno del revés. Y sin bajar el hilo, vuelvo a tejer 10 puntos para la siguiente manga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy con el último dibujo de sisa, hecho la hebra, envuelvo en la aguja 1 del revés bajo hilo uno del derecho, hecho una hebra, uno del derecho, subo el hilo, uno del revés y sin bajar voy a tejer los 12 últimos puntos que me quedan, que serían para la siguiente espalda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 puntos, pues ya tendríamos todas nuestras sisas empezadas y las divisiones de las mangas, las espaldas y el delantero hechas y nuestro primer ojal. Entonces, en el revés de la labor, todos los puntos que hemos tejido en punto musgo los vamos a tejer del derecho, las hebras también del derecho. Y los puntos que hemos tejido en el derecho del revés los vamos a tejer en el revés del derecho. Y los puntos que serían estos dos puntos y esta hebra del medio la vamos a tejer del revés. Así que voy a enseñároslo. Empezamos. Tejemos estos 12 puntos del derecho. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, ahora llegamos a la sisa. Tenemos nuestro calado, lo tejemos del derecho. Este punto que lo hemos tejido antes del revés, ahora lo vamos a tejer del derecho. Y estos dos puntos del derecho que hemos tejido antes con la hebra en medio, los tejemos del revés para que quede en punto liso. Revés, hebra del revés y punto del revés. Y ahora, otra vez, este punto del derecho y este calado del derecho. Tejemos los 10 puntos de la manga. Dos, tres, cuatro, vale, Ya tenemos los 10 puntos tejidos del derecho, el calado del derecho, el siguiente punto del derecho y estos tres los tejemos del revés, uno del revés, hebra del revés y Punto del revés, y ahora otra vez el derecho, este punto y este calado, y 22 puntos del derecho que serían los del delantero, y así vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Todo lo que serían los dibujos de las sisas, tejemos primer calado del derecho el punto del derecho tres del revés uno del derecho y calado del derecho y así haríamos toda la vuelta y así iríamos formando el dibujo de lo que es la sisa veis estos tres del revés Y sigo con derechos. Y de vuelta en el derecho de la labor vamos a seguir. Entonces el primer punto no lo tejo. Y aquí ahora tendría 13 puntos. Entonces voy por el segundo, tercero, cuarto, quinto. Séptimo, octavo, noveno. Y este que sería el del calado, este lo tejo del derecho. Y ahora echo una hebra, envuelvo el hilo y tejo uno del revés. Bajo el hilo, paso este punto sin tejer, tejo uno y dos, y el que pase sin tejer, lo paso por encima, subo el hilo, tejo uno del revés, y sin bajar el hilo, sigo tejiendo, y ahora aquí que sería la manga, en vez de tener 10 puntos tengo 12, entonces tejo esos 12 puntos. Sigo tejiendo y este sería el punto 12, que sería el del calado, vuelvo a echar una hebra, envuelvo el hilo y tejo uno del revés. Y ahora, bajo el hilo, paso uno sin tejer, tejo uno, tejo dos y el que no tejí lo paso por encima de estos dos. Paso el hilo para arriba, tejo uno del revés y sin bajar el hilo, tejo ahora 24 puntos que serían del delantero. Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta para ir formando los ochitos de las sisas. Es muy fácil, solo hay que respetar el dibujo como se hace siempre que se hace manga ranglan, y hay que respetar el dibujo del medio que hay entre los calados, pues aquí se hace exactamente lo mismo. Así que voy a seguir tejiendo hasta tejer los 24 puntos del delantero 23 y 24 y ahora vuelvo vuelvo a echar una hebra envolver el hilo, tejo uno del revés bajo el hilo, paso uno sin tejer, tejo uno del derecho, dos del derecho el que no tejí lo paso por encima para cerrar y formar el ochito y subo el hilo, tejo uno del revés y vuelvo a tejer 12 puntos que serían de la manga del derecho y sigo así hasta la siguiente sisa que la volvería a hacer exactamente igual 11 y 12, He hecho una hebra, envuelvo el hilo, tejo del revés, bajo el hilo, paso uno sin tejer, tejo uno tejo 2 y paso el que no tejí por encima de los dos, He echo el hilo hacia arriba, tejo uno del revés. Y sin bajar el hilo, tejo los 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y en el revés de la labor vamos a empezar. Tejer al derecho, el primero no lo tejo y voy a empezar a tejer todo del derecho hasta que llegue al dibujo de la sisa. Que entonces ahí sí que dos puntos los tejo del revés. Entonces sigo tejiendo todo del derecho, del derecho, del derecho. Llego al calado de la sisa y lo tejo del derecho. El punto que en el derecho siempre tejo del revés, lo tejo del derecho. Y estos dos puntos los tejo del revés. Uno y dos del revés. Y vuelvo a tejer todo del derecho. Hasta la siguiente sisa. vuelvo a hacer lo mismo tejo el calado del derecho este punto lo tejo del derecho y los dos centrales los tejo del revés y otra vez todo del derecho y así voy repitiendo esta secuencia hasta el final de esta vuelta. Y ahora, otra vez en el derecho, voy a tejer 14 puntos. El primero lo paso sin tejer y tejo 14 puntos, ya que se suma uno por el calado. Tengo 14 puntos y repito como todas las vueltas del derecho. Hecho la hebra, envuelvo el hilo y tejo uno del revés, y ahora bajo el hilo tejo uno del derecho. Hecho una hebra, tejo dos del derecho. Subo el hilo, tejo uno del revés, y sin bajar la hebra, empiezo a tejer los de manga hasta el siguiente calado. Entonces, voy tejiendo, voy tejiendo hasta tejer el punto del siguiente calado y vuelvo a repetir la misma secuencia. Aquí tengo el punto del siguiente calado, lo tejo y Hecho hebra, envuelvo el hilo, tejo uno del revés, bajo el hilo, tejo uno del derecho, hecho una hebra, dejo otro punto del derecho, subo el hilo, dejo uno del revés y sin bajar vuelvo a tejer todos los puntos que serían del delantero hasta tejer el punto del siguiente calado. Y así voy a seguir tejiendo y haciendo lo mismo hasta terminar. Esta vuelta y en el revés tejemos todo del derecho, y en las sisas vamos a tejer del revés los tres puntos del dibujo del ochito, como veis, es una secuencia muy fácil: es una secuencia que consta de tres pasos. Entonces es muy fácil, simplemente con recordar esa secuencia de tres pasos ya lo hacemos todo del tirón. Entonces ahora estos tres puntos que serían los del ochito los tejo del revés y después todo del derecho y así voy tejiendo hasta el final de la vuelta. Y voy repitiendo lo mismo en las sisas. Solo tejo de revés los tres puntos del ochito. Y ahora en el derecho de la labor lo que vamos a hacer es volver a cerrar el ochito. Como veis, se van formando ahí los ochitos se ve el punto liso y ahora vamos a cerrar entonces lo que os decía antes son tres pasos en el que cogemos ahora vamos a cerrar este es el último paso y después en el derecho de la labor volveríamos a tener dos puntos lo que tenemos que hacer es tejer los del derecho echando una hebra por el medio en el revés los tejemos los tres puntos del revés y en el derecho Pasamos el primero sin tejer, tejemos los dos siguientes y el que no tejimos lo pasamos por encima. Y así vamos haciendo el ochito de la sisa. Los puntos de al lado del ochito se tejen en el derecho del revés y en el revés del derecho. Y vamos echando hebras antes del primero y después del último. Y así iremos aumentando los calados. En total tenemos que tener 16 calados para la talla de 1 a 3 meses, que es la que estoy haciendo yo. Y como veis, es muy sencillo de hacer. Yo los ojales los voy a ir haciendo cada nueve hileras, es decir, tejo ocho hileras y en la novena, cuando la voy a empezar, hago el ojal como he hecho antes, que serían tres puntos del derecho, una hebra y dos juntos es muy muy sencillo, así que yo voy a repetir cómo cierro el ochito y luego ya cuando tenga los 16 calados vuelvo y os enseño cómo hago las separaciones, pues por si queréis hacer jersey, pelele como voy a hacer yo un canesú, lo que queráis. Entonces tejo todo del derecho. hasta que llego a la sisa. Y ahí es donde voy a cerrar el ochito, entonces. Sigo tejiendo del derecho, sigo tejiendo, sigo tejiendo hasta tejer el punto del calado, lo tejo y hecho la hebra, envuelvo el hilo, tejo este punto del revés y ahora uno sin tejer. Tejo. Segundo y tercero. Y el que no tejí lo paso por encima y vuelvo a tejer un punto del revés y sin bajar el hilo sigo tejiendo todos los puntos de la manga. Y cuando tengo los puntos de la manga vuelvo a echar hebra, envolver, tejo uno del revés bajo el hilo, paso uno sin tejer, tejo uno y dos y paso el que no tejí por encima. Vuelvo a echar el hilo hacia arriba, tejo uno del revés y sin bajar el hilo sigo tejiendo los puntos del delantero y así vamos a ir repitiendo hasta tener los 16 calados. Haciendo esta secuencia de tres pasos, como veis, ahí ya se ve el ochito completo. Queda muy bonito y es muy muy sencillo. Simplemente es recordar esos tres pasos y el resto es ir tejiendo del derecho. Recordando, echar una hebra a cada lado del dibujo de la sisa y el dibujo de la sisa siempre un punto a cada lado del calado va. Del revés y el resto van del derecho en el derecho y en el revés del revés. Es muy sencillo, os lo voy a dejar en descripción con todas, todas las hileras para que si lo necesitáis, porque al principio es un poco lioso, si lo necesitáis eh, lo podéis ver y así es muchísimo más sencillo. Entonces, yo voy a seguir tejiendo, como os dije, para los ojales hago 8 hileras y en la novena hago el siguiente ojal. Y voy a seguir hasta tener los 16 calados, y ya os explico cómo los separo yo. Bueno, pues como veis, aquí ya se va formando lo que serían los ochitos u ojitos de perdiz, como lo queráis llamar. Se ve ahí el dibujito. En este caso, ahora mismo tengo 14 aumentos y estoy en la parte trasera del aumento 14. Y lo que os quería enseñar es otra vez. Cómo se hace el ochito o el ojito de perdiz para que os quede claro. Y nada, voy a hacer el revés de, de esta hilera, de este, de este aumento, de estos aumentos que hice ahora. Y nada, cuando voy a empezar eh, el aumento 15 ya vuelvo y os enseño cómo empiezo otra vez el, el ochito para que lo veáis que es muy sencillo. Y otra cosita, antes de enseñaros cómo empiezo el ojito de perdiz o el ochito, eh, recordar que cuando ya hemos cerrado el punto, ya hemos pasado un punto sin tejer por encima de dos que tejemos después para hacer el ochito, en, en la vuelta del revés, estos dos puntos que formarían parte del ochito, estos siempre se tejen del revés, porque igual puede dar a confusión que. No se sabe muy bien si al haber cerrado ya se teje del derecho o del revés, siempre son del revés para que se siga viendo el punto liso en el ochito, que es lo que le da esta forma, y los dos puntos que se tejen del revés en el derecho en el revés se tejen del derecho. Es un poco lío al principio, pero luego cuando le pillas el truco, al ser solo tres vueltas, porque los ochitos yo los cuento en vueltas. Es muy sencillo porque simplemente al principio es tejer dos puntos del derecho echando una hebra en el medio de esos dos puntos, en la parte trasera se tejen del revés y los dos puntos que hemos tejido del revés en el derecho, en el revés se tejen del derecho, que eso es un poco lioso, y ya en la tercera vuelta... Se cerraría un punto para formar el ojito, se vuelve a echar el calado, el calado siempre se echa para aumentar la labor y que nos quede del tamaño que queremos, ya sea de 1 a 3 meses, 3, 3 a 6 meses, 6 a 9, 9 a 12, del tamaño que queráis, pero bueno, siempre hay que ir aumentando para, aument para aumentar la labor y hacer el ojito o el ojito de perdiz en el centro. Entonces, se echa el aumento, se teje un punto del revés y pasamos un punto sin tejer. Tejemos dos y el punto que no tejimos lo pasamos por encima, volvemos a tejer otro del revés y ya otro aumento para aumentar dos puntos, uno a cada lado. Entonces lo que os quería resolver era esa duda porque, bueno, puede dar a confusión y yo como ya lo hago ya un poco de, de memoria, pues a veces no me acuerdo y esas cosas a veces hay que dejarlas claras porque, bueno, a mí al principio me pasaba que había cosas que no tenía claras y tenía que hacer y deshacer y la verdad que no es muy agradable hacer y deshacer, pero bueno, como dice mi abuela, haciendo y deshaciendo va la chica aprendiendo. Así que nada, voy a acabar esta, este revés de la labor y ya vuelvo con vosotras y os enseño. Pues ya voy a empezar con los 15 aumentos. Entonces, voy a tejer todos los puntos que formarían parte de lo que sería una de las espaldas, que es la de los ojales. Aquí yo ya hice mi segundo ojal y me faltan dos, cuatro. Estoy, voy a empezar la quinta hilera de, de la parte de los ojales. Entonces me quedan otras tres completas y en la cuarta haría el, el ojal, que sería la novena. Entonces voy a empezar a tejer. Todos estos puntos que forman parte de una de las espaldas hasta llegar a la, la sisa que es donde está el dibujo del ochito. pues tejo el punto del aumento y hecho la hebra envuelvo el hilo en la aguja tejo un punto del revés bajo el hilo tejo un punto del derecho hecho una hebra que es la que formaría el agujerito del ochito, tejo un punto del derecho subo el hilo tejo un punto del revés y sin bajar el hilo, tejo el siguiente punto. Y así tendría mi segundo calado de la sisa. Entonces sigo tejiendo puntos, que estos serían los de manga, hasta llegar a la siguiente sisa. En la siguiente hacemos lo mismo, tejemos el punto del anterior calado. Echamos una hebra, envolvemos el hilo en la aguja, tejemos un punto del revés, bajamos el hilo, tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos el siguiente punto del derecho, subimos el hilo, tejemos un punto del revés y sin bajar el hilo tejemos el siguiente punto que sería también el del anterior calado y ya tendríamos otro caladito y seguimos y vamos a seguir así tejiendo los puntos que serían de espaldas mangas y delantero los tejemos del derecho y haciendo el dibujo del ochito en la sisa hasta terminar esta vuelta vale y en el revés de la labor todos los puntos que son en punto musgo se tejen siempre del derecho y ahora llegamos a lo que sería la hebra del calado, la tejemos del derecho. Este punto, que es el que tejemos al revés en el derecho, aquí en el revés lo tejemos al derecho. Como veis, aquí se forma el punto liso y lo tejemos del derecho. Y ahora, estos tres puntos, que serían los dos que tejimos en el derecho, al derecho, echando la hebra en medio, los vamos a tejer los tres del revés para que se forme el punto liso entonces los tejemos del revés y el resto de puntos van todos al derecho los únicos que van al revés son esos puntos centrales de lo que es el dibujo del ochito entonces seguimos tejiendo todo del derecho lo que es punto musgo hasta llegar a la siguiente sisa que volveríamos a hacer lo mismo Tejemos el punto del calado del derecho y este punto que antes lo tejimos del revés, ahora lo tejemos del derecho, como hacemos también con el punto musgo. Esto va todo del derecho en el revés y ahora estos tres puntos son los únicos que tejemos del revés. Tres del revés y ahora otra vez del derecho. Entonces vamos a seguir así tejiendo solo esos tres puntos del revés hasta terminar toda la vuelta en el revés de la labor y voy a volver en el derecho para que veáis cómo cierro otra vez el ochito y os explico qué hacemos en la siguiente vuelta del revés. Bueno, y ya voy a empezar la hilera de... Mi último número de calados, que en este caso sería 16, ya que yo para la talla 1 o 3 meses normalmente hago 16 calados, 15, dependiendo del grosor de, del hilo que esté usando, ya sea lana o algodón. En este caso voy a hacer 16 calados, eh, porque bueno, me gusta más que quede un poquitín más amplio, dependiendo de cómo vaya a ser el bebé. Entonces aquí los puntos que son en punto musgo, bobo santa clara, los tejo del derecho, como he hecho hasta ahora, y en la sisa voy a cerrar el ochito. Entonces, para cerrar el ochito, como ya os he enseñado antes, es muy sencillo, entonces antes. Llegamos al punto del anterior calado, lo tejemos del derecho, echamos la hebra y envolvemos el hilo sobre la aguja, tejemos el punto del revés y ahora vamos a cerrar el ojito. Bajamos el hilo, pasamos el primer punto del ojito sin tejer, tejemos segundo y tercer punto del ojito y el que no tejimos lo pasamos por encima de estos dos. Y ahora volvemos a tejer un punto del revés y sin bajar el hilo. Tejemos el siguiente punto para formar el calado de nuestra sisa, que sería el segundo calado de nuestra sisa. Y ahora sigo tejiendo del derecho hasta llegar a la siguiente sisa, que volveré a repetir el mismo proceso. Así que repito: tejo el punto de ante nuestro anterior calado, echo la hebra, envuelvo el hilo sobre la aguja, tejo el punto del revés bajo el hilo. Paso el primer punto del ochito, tejo el segundo y tejo el tercero. Y el que pase sin tejer, lo paso por encima de los dos siguientes. Subo el hilo hacia arriba, tejo un punto del revés y sin bajar el hilo, tejo el siguiente. Tejo el siguiente punto para formar el segundo calado de nuestra sisa. Y así vamos a repetir en todas las sisas hasta terminar esta vuelta que en mi caso sería la última de calados así que voy a seguir y os explico lo que hacemos en el revés que es muy sencillo muy sencillo para que nos quede bien lo que es la sisa y el punto de ochitos y ahora en el revés de nuestra última hilera de calados lo que estoy haciendo es tejer todo del derecho. Todos los puntos los tejo del derecho para que no nos quede ese punto liso en lo que es el dibujo de ochitos y nos quede bien. Entonces voy a seguir tejiendo todo, todo del derecho en esta vuelta del revés y en el derecho voy a separar los puntos de las espaldas, las mangas y el delantero. Entonces os enseño. Cuántos puntos separo yo para esta talla, y os voy a explicar, cómo hago yo las mangas y el delantero, y bueno, lo que podéis hacer con, con este canesú, que lo que os decía eh, cuando os subí la foto preguntándoos que, si os gustaba. Es muy 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 diverso las finalidades que se le pueden dar, entonces os voy a explicar un poco cómo se hace cada una para que bueno cojáis ideas y ya vosotras y vosotros decidáis lo que más os guste y cómo lo queréis hacer, etcétera. Entonces yo voy a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta y ya os explico las divisiones. Pues ahora que ya terminé la vuelta del revés, en el derecho voy a pasar a dividir ya la labor. Y yo lo voy a guardar en hilos, porque se puede guardar en agujas de guardar puntos pero yo ni las tengo ni la verdad que nunca las usé. Me gusta más guardarlo en un hilo. Corto unos cuantos hilos, este lo voy a dejar para todo lo que es el cuerpo, las dos espaldas y el delantero, y corto estos otros dos hilitos más pequeños para lo que son las mangas. Entonces, para esta parte de la espalda voy a guardar 30 puntos. Voy guardando los puntos en la aguja hasta que tengo 30 que sería a la mitad del dibujo de la sisa. En el segundo punto de lo que es el ochito, pasaría el punto del calado, el punto que tejemos del revés y el primer punto de ochito. Pues aquí lo voy a pasar, el primer punto del calado, el primero del revés y el primero del ochito. Y aquí tendría mis 30 puntos de manga. Entonces, saco la aguja, saco el hilo y lo dejo así. Cojo otro hilo para la manga y en la manga voy a guardar 46 puntos de manga. Entonces, cojo el segundo punto de lo que sería el ochito el segundo punto del revés y el segundo calado. Y cojo los 46 puntos en el que también se incluiría el siguiente calado de la siguiente sisa, el siguiente punto del revés y el siguiente punto del ochito. Y aquí cojo el, en la siguiente sisa el punto de calado, el punto del revés y el siguiente punto del ochito. Paso el hilo y ya tenemos los 46 puntos de manga. Y ahora vuelvo a coger el hilo que cogí para la espalda y voy a pasar los 58 puntos que serían del delantero. Entonces enhebro el hilo en la aguja. Y voy a pasar los 58 puntos. Que como veis, voy a coger los tres que serían de la sisa, los tres que nos quedan, que son el siguiente del ochito, el siguiente del revés y el del calado, y en la siguiente sisa vuelvo a hacer lo mismo: el calado, el del revés y uno de los ochitos, y así voy a ir guardando los puntos, contando que los de la manga son 46, 46 y 30, los de la espalda. Así que voy a guardar estos 58 puntos. Y con el resto voy a hacer lo mismo que he hecho antes en la otra manga y en la otra espalda. Bueno, pues cuando ya hemos hecho las separaciones, que como os dije son 30 puntos de espalda, 46 en mangas y 58 en el cuerpo. Yo os lo dejo por puntos, pero bueno, si vosotras usáis otro número de puntos porque vuestro hilo y vuestra aguja es de diferente grosor, pues para las separaciones es muy fácil porque como os fui explicando cuando fui separando, lo que hacemos es dividir el dibujo de la sisa, en este caso de ochitos, en dos, entonces cogeríamos de la mitad del ochito hacia un lado y hacia el otro, que serían tres puntos en total, uno del ochito, uno del revés y un calado. Así que es muy sencillo. Ahora mismo yo lo que voy a hacer con este canesú, que como veis es muy fácil de hacer, simplemente hay que cogerle el truco al dibujo. Yo voy a hacer un pelele, entonces voy a hacerlo en manga larga y continuar el cuerpo y hacer el pelele, pero podéis hacer lo que más os guste, podéis hacer tanto pelele como jersey como canesú, eh, lo que os guste. Vestido lo que más os guste. Yo en el caso del que os enseñé en Instagram, que era en color rosita, lo usé para un canesú para un body que era mitad tela y mitad tejido, y la verdad queda muy bien. Hice la manga larga y le puse el volante tanto en los puños de las mangas como en la parte del cuerpo, y la verdad que quedó muy bonito. Os dejaré una foto para que lo veáis, y bueno podéis hacer lo que queráis con el canesú. Yo espero que os haya resultado muy fácil. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en comentarios y si os ha gustado darle like al vídeo. Os voy a dejar en descripción los puntos, eh, las hileras, todo lo que tenéis que hacer tanto en el derecho como en el revés en cada hilera y también os voy a dejar un pequeño apartado en el que, um, si queréis dejar manga larga, manga corta, o si queréis hacer canesú, jersey o body, os voy a dejar unas indicaciones para que lo podáis hacer y también os voy a ir dejando más tallas. De momento os voy a dejar la de 1-3 meses y más adelante os voy a dejar 3 a 6, 6 a 9 y yo creo que 9 a 12 para que lo tengáis todo. Pero bueno, eso será más adelante. Así que nada, yo espero que os haya gustado muchísimo. Si no estáis suscritas a mi canal, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones, porque así cuando yo suba un vídeo, os llegará una notificación a vuestro dispositivo y podréis ver el vídeo. Así que nada, yo os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo tutorial.